gustó más. Las encuestas quedaban como favorito 2 semanas atrás a Roberto Ortiz y luego tienen un cambio, un viraje, y empieza a liderar a Alejandro Eder. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, digamos lo que fue supremamente interesante lo que pasó en el último mes y casi los últimos 20 días. Creo que la unión de Diana es un punto de giro en la campaña de Eder que hace que lo hace crecer rápidamente en unos estratos que ya eran de él, pero inmediatamente termina, digámoslo, ganando ese espacio y ganándole mucha más ventaja Alejandro, principalmente en estratos altos, y empieza una, llamémosla, guerra por el estrato 2 y 3 fuerte, en la cual era fuerte Roberto, y Alejandro es capaz de empezar a ganarse ese voto. Y ahí es donde hay el viraje. En cuanto a las encuestas, anoche hice el análisis y me encontré de 7 encuestas que salieron en la última semana, solamente 2 de las que fueron publicadas daban como ganador a Eder y uno empatado. El resto fracasan en el análisis que hicieron de datos. Las redes sociales también, ¿no? Porque las redes sociales marcaron un favoritismo a Roberto Ortiz. Dicen, Edgar, que la tercera es la vencida, pero en el caso de Roberto Ortiz no se cumplió la sentencia. ¿Cómo analizar la otra cara de la moneda? ¿Hizo daño de alguna manera la llamada campaña sucia? Pues, Gigi, televidente, yo pienso que la campaña sucia le hizo muchísimo daño a Roberto. ¿Por qué? Si recordamos los últimos debates de las últimas 2 o 3 semanas, eran ataques constantes. Hoy alcalde electo, usted no nació en Cali, usted no estuvo en Cali, no vive en Cali, vive en Miami, etc. Y pienso que finalmente la gente pudo sentir que esos ataques denodados a otro candidato pues delegitimaban un poco a Roberto Ortiz. Ese es un primer aspecto. Y un segundo aspecto es que creo, como lo decía Tomás hace algunos momentos, que se pudo confiar un poco porque 3 o 4 semanas antes Roberto estaba marcando muy bien, incluso hasta con el 40%. Uh-huh. Y Eder empezó a subir en la campaña de una manera muy especial. En mi criterio, creo que le ayudó mucho lo de Diana, como lo dice Tomás, pero también lo de Taliana. Su cónyuge, su esposa, pues interviene en la campaña para hablar de la parte humana de su pareja. Y eso, seguramente con tantos seguidores que tiene esta ex reina de belleza, pudo también ayudarle un poco en la campaña. Pero lo de Roberto, pienso que hubo problemas en la estrategia. Redes sociales que usted hablaba, Gigi, dicen hoy, usted mira las redes y dicen, bueno, ya qué hora es que van a limpiar a Cali, porque la empapelaron, la dejaron llena de mugre, etcétera, y es una referencia directa a Roberto. No podemos dejar de lado a Wilson Ruiz, ¿no? Que también se adhiere a Alejandro Eder. Si bien es cierto, pues ahora aparece de último en el tarjetón los votos que le dieron, sabiendo que ya no estaba como candidato, pues también fue otra fuerza que se le une en los últimos días o en las últimas semanas a esa campaña de Alejandro Eder, Tomás. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. En las últimas encuestas, siendo Wilson candidato, no marcaba muy bien, pero tenía su fanaticada, y es una fanaticada muy crítica, una fanaticada que es muy pendiente de lo que se ofrece como candidato. Entonces yo creo que esa unión hace afirmar mucho más votos de opinión en la campaña de Alejandro Eder, y eso empieza, la suma es la que hace la diferencia. Entonces, lógicamente, son votos de opinión, que este tipo de candidatos como Diana y Wilson le ayudan a afianzar a Alejandro Eder, pero también seguramente algunos concejales y grupos políticos se fueron moviendo de forma silenciosa hacia donde Alejandro. Otra gente votó en blanco. El blanco también, hay que decir, es una forma de decirle tanto a su ciudad o a su departamento o al país, oye, no estoy de acuerdo con ninguna de las propuestas o con ninguno de los candidatos que veo en el tarjetón.